Tejiendo sueños, promoviendo cambios. Serie de cuentos infantiles. Hola niñas y niños. El cuento que les voy a contar hoy está escrito por Yanalis Alisa Lau Reyes, de la edad de 11 años. El cuento que les voy a contar hoy se titula El mundo de Michelle. Michelle es una niña de 11 años, escucha música y usa mucho su celular. Su mamá pasa mucho tiempo en su trabajo y cuando llega a casa sigue ocupada desde la computadora, dejando a un lado la atención de Michelle, su hermanito de 8 años y su esposo. Con el papá de Michelle pasa algo parecido. Es una persona callada que pasa mucho tiempo en el celular y le compró videojuegos a su hermanito para distraerlo. Por eso, no comparte con sus amigos ni usa sus juguetes. Llegó el cumpleaños de Michelle y su mamá le preparó una cena para celebrarlo. Mientras compartían en la mesa, la mamá de Michelle notó por primera vez la distracción de su hijo y la de todo en la mesa. Y sobre todo, del uso de la tecnología, que lo separaba como familia e impedía la comunicación. Preocupada, la mamá de Michelle pensó: tengo una idea para unir a la familia. A la mañana siguiente, en el desayuno les compartió su sorprendente idea. Haremos un viaje al campo para que podamos disfrutar en familia y conocer más la naturaleza, alejados de la ciudad y la tecnología. Todos recibieron con alegría esa excelente noticia y se fueron de viaje. Ya en el campo pudieron jugar, nadar en el río y ver muchos animales. Toda la familia disfrutó tanto que prometieron tener una mejor comunicación. Desde ese día en adelante, la mamá de Michelle organizó más viajes y juegos juntos, para así, poco a poco, ir limitando el uso de la tecnología de cada integrante de la familia. Y no solo su mamá asumió el compromiso, sino que su papá compró juegos de mesa y prometió jugar más, ayudar con las tareas y conversar de todo con los niños para conocerlos mejor. Por su parte, el hermanito de Michelle empezó a disfrutar más la convivencia familiar. Disminuyó el uso de los videojuegos y ahora comparte con sus padres, su hermana y sus amigos de la cuadra. Después de la brillante idea de su mamá, el mundo de Michelle es otro y pudo entender lo importante que es la familia para vivir felices y crecer con alegrías. Muchas gracias por acompañarnos en esta maravillosa aventura. Tejiendo sueños, promoviendo cambios. Serie de cuentos infantiles.